llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Ay, despierta. Escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando para el reino de Dios, para el reino de Dios. Si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad. Escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús. Hola, queridos amigos, muy buenos días. Muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es tiempo de despertar. Y tiempo de levantarse. Así que hay que despertarse, porque parece que venimos dormidos ahora sí. Todavía están dormidos esta mañana. Yo le saludo a usted, querido amigo, que ya nos sintoniza a través de Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias, la radio por internet y a través del 91.1 en FM. Así es, estamos también en la frecuencia modulada aquí en la ciudad de Morelia y en sus alrededores, 91.1 de FM, Stereo Life, la radio que da vida. Pero también estamos en... También estamos a través de las redes sociales, a través de Facebook, ¿no? Ahorita nos ve en vivo y en directo, más tarde también nos puede buscar a través de Instagram, YouTube o también se lo puede mandar el mensaje por medio de WhatsApp. Ok, ¿y cómo estás, Anita? Muy bien, bendito Dios, agradecida por esta nueva oportunidad, por este nuevo día y por la misericordia de mi Señor. Porque en medio de todo Dios nos ha guardado. Sí, sí es. Porque la verdad es que como están las cosas hoy, yo les comentaba fuera del aire que
El día de ayer parecía pues no sé, se volvió ya una verbena popular. Yo no conocía esto de lo que se vi anoche. Se me ocurre atravesar la ciudad por el centro y por las avenidas grandes, y en todas las avenidas, gente en motocicleta, sus camionetas, sus coches, llenos de pintura que parecía sangre, y todo feo, ¿no? Los disfraces de muertos, de brujas, muertos, de diablos, de ¿sí? Muchas cosas. Vi una señorita con unos cuernitos muy elegantes. Y dije, santo Dios. Ya hasta los presumía. No. Digo, muy, muy, muy elegante, supuestamente. Vi a alguien que iba en una moto, ¿no? Llevaba un niño sin casco. Y lo para el tránsito. Y le dice, el niño no trae casco. Y se lo enseña y es un muñeco y trae un chuque. Santo Dios. No, las cosas que están pasando, lo que tenemos que ver. Digo, ¿por qué la gente busca esto? Porque necesita llenar ese vacío que hay en su corazón. Sí. Y esa... Y llevar qué es lo que llevan en su alma, su pensamiento. Pues, la maldad, pastor, en sí, es lo que quieren llenar o reflejar o sacar o actuar. Yo creo que es la rebeldía, ¿no? Es la rebelión ante la cosa, ante las cosas de Dios, pero ante los principios y valores y ante el establecimiento de la verdad. Sí, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto lo que trae es mentira, engaño. Y la verdad, es lo contrario a la verdad, es la mentira. La mentira. Lo contrario a la vida, la muerte. Vean cómo se está exaltando la muerte. Sí. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estos agarraron caminos, pero... De muerte. De muerte. Como dice Proverbios, ¿no, pastor? Dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así es, ahí en el libro de Proverbios 14:12. Así que esta mañana pues vamos a hablar, no de eso, porque ya hablamos, ya se habló mucho de eso. Hoy vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de... Cuando todo el mundo habla de la muerte, nosotros tenemos que hablar de la vida. Porque nosotros hemos creído en Cristo Jesús, en un Dios bueno, en un Dios de misericordia. Pero antes vamos a encomendarnos a Dios, Ale. Amado Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos tu amor y tu favor, Señor. En esta mañana venimos buscando de ti, Señor, porque tenemos hambre y sed de ti. Sabemos que tú eres bueno, Señor, y que tú eres misericordioso con cada uno de nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo revelándonos la palabra que tienes para nosotros en este día, Señor. Gracias por habernos, Señor, amado tanto desde el principio, Señor, desde el vientre de nuestra madre. Tú nos has amado, tú nos has escogido, Señor. Agradecemos tu favor, tu perdón y tu gran misericordia, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo revelándonos la palabra. Te pedimos también por aquellas personas que están pasando situaciones difíciles. Sé tú con cada una de ellas, Señor, responde a toda necesidad, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que podamos ser hacedores de tu palabra. Gracias por tu amor, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así es, queridos amigos, pues gracias por acompañarnos. Tenemos un teléfono en cabina. Así es, teléfono en cabina para que se comuniquen con nosotros, 44-36-54-66-32. Ahí está nuestro teléfono, entonces, por favor, comuníquese con nosotros en esta mañana, una mañana, pues, fría, ¿sí? Ya empezó a hacer frío. Hoy estamos estrenando mes, ¿verdad? Sí, estamos estrenando mes. Así que felicidades a todos los que nacieron en este mes de noviembre, o a los que nacieron el primero de noviembre, que mala onda. ¿Cómo se le ocurrió a su mamá que se tenía que aliviar el primero o el 2 de noviembre? Sí. Felicidades de todos modos, eso no importa.
Lo más importante es que usted está vivo o está viva. Dice la Biblia ya en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, el versículo 12, dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. Ese versículo tan sencillo, pero tan importante, lo que significa este mensaje, Ebenezer, ¿no? Dice, ¿tomó luego qué? Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Esta piedra le llaman piedra de ayuda. Así se le llamó a esta piedra, Ebenezer. Eso quiere decir piedra de ayuda. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Sí. Y si hasta aquí Dios nos ha sostenido, tenemos fe en que Dios nos sostendrá hasta que Él venga o hasta que Él nos llame a su presencia. Y cuando vemos todo esto que está pasando, no nos queda más que saber que Dios es fiel y que Dios es bueno. Y que Dios tiene, perdón, misericordia de cada uno de nosotros. Dios es misericordioso, nos guarda, nos protege, nos defiende. Y está pues al cuidado de todas nuestras necesidades, pastor, incluso las que a veces pensamos que son menores cosas. Las mínimas. Las más mínimas, el Señor tiene cuidado de nosotros. Sí, fíjate que veamos ahí el capítulo 7 de primer libro de Samuel, en el versículo 3. Está la historia ya de Samuel, el que es el profeta y que fue también un juez de Israel. ¿Qué dice? Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros. De entre vosotros. De entre vosotros. Y preparad vuestro corazón al Señor y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y Él os librará de la mano de los filisteos. El problema que tenía el pueblo de Israel, el pueblo que había, que tenía como Dios al Dios nuestro, al Dios de Israel, al Dios de vida, al Dios de vida, ese pueblo seguido tenía problemas. Toda la época de los jueces, si usted ve después del libro de Josué, después de la vida de Josué, más bien empieza los problemas, ¿sí? Y temporadas bien, temporadas mal, y pareciera que nos está describiendo a nosotros. Pareciera que está describiendo a la Israel actual. Israel ha tenido una serie de problemas a través de los tiempos, pero Dios siempre se ha glorificado en la vida del pueblo de Israel. O sea, lo pone como ejemplo, sí es cierto, lo corrige, porque cuando el pueblo de Israel se portaba mal, hacía cosas que no le agradaban a Dios, Dios les mandaba un profeta. Uh-huh. ¿Y qué decía? ¿Qué decía el profeta? Arrepiéntanse, vuélvanse al Señor de todo su corazón. Sí, pero ¿cómo decía? ¿Cuándo se hablaba? Cuando antes de dar la palabra, ¿qué decía? Así ha dicho el Señor. Así dice el Señor. Palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hoy se necesita? La palabra de Dios. Palabra de Dios. Lo mismito que estaba sucediendo en Israel es lo que necesitamos hoy. Porque tu pueblo se ha desviado, dijo Samuel. Porque allí más adelante a Samuel le piden que les ponga un rey, porque ellos quieren tener un rey como todos. Todas las demás naciones. Quieren ser igual a las demás naciones, imitarlas. Imitar. Esto que se está celebrando, yo digo, es una celebración, no sé cómo llamarle, esto que está pasando en estos días que se decretaron. Fíjese, se decretaron desde la cúpula de nuestro gobierno,
como días, no sé si festivos todos, pero días de muertos, desde el día 26 de octubre hasta el día 2 de octubre, hasta el día 3 de octubre. De noviembre. Digo de noviembre, perdón. Entonces, pues es una semana, ¿sí?, de festividades. ¿A quién? A la muerte. A la muerte. ¿Teníamos o no teníamos razón cuando vimos Isaías 28:14? Sí. Lo que dice Isaías 28:14. Nos criticaron, nos dijeron que éramos políticos y que no querían que habláramos de política. No estábamos hablando de política, estábamos hablando del reino de Dios, que no puedes que estemos rebeldes ante el reino de Dios, ante la presencia de Dios. ¿Qué dice ahí ese versículo 14? Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Dios. Búscame por favor mientras en la reina, esta es la Reina Valera, pero búscamelo en la NTV. Sí, ¿qué dice entonces? Otra vez. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Dios. ¿Sigue? Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. A ver, otra vez eso. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. A ver. Pacto tenemos hecho con la muerte. ¿Sabe qué? Nuestra nación fue entregada en un pacto a la muerte. Y la muerte, no estamos hablando de la muerte como pues la muerte normal, que pues todo el mundo vamos a pasar por ahí, pero es un paso, ¿no?, a la siguiente, a la vida eterna. Ok, pero esta de la muerte se está hablando de un demonio. Y no cualquier demonio. Si ustedes se fijan, los demonios tienen grados. Jerarquías. Veamos allá en Efesios. En la otra versión. La nueva versión dice, por lo tanto, escuchen este mensaje del Señor ustedes. Gobernadores burladores de Jerusalén se jactan diciendo, hemos hecho un pacto, un trato para burlar a la muerte y hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba. La destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y engaños. De mentiras y engaños. Nos hemos... Ese... Y como que la gente no creyó que lo que estábamos hablando. Veo porque pues ahí está la evidencia que nos criticaban y hubo quienes inclusive se alejaron de la iglesia por eso, sí. Pero ahí está la evidencia, nos está dando la razón lo que estamos viendo el día de hoy, sí. Una rebelión contra todo lo que es Dios, sí. Una rebelión contra la vida a base de mentiras, dice, nos engaños. Hemos, y engaños, o sea, mentiras y engaños, nos hemos hecho un refugio porque así no va a poder tocarnos, dice la destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y engaños. Ese es el problema. Esa es la situación que estamos viendo hoy. Íbamos a buscar, ¿dónde te dije? Efesios 6:12. ¿Sí? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A ver, otra vez. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Ahí está uno, principados. Vean, esos son los más fuertes. Lo que sigue. Contra potestades. Siguen las potestades, sigue. Contra los gobernadores de las tinieblas. Gobernadores. Contra huestes espirituales. Esa es la changuiza. Sí, son los demonios chiquitos, sí, los que andan. Los de más bajo rango. Los de más bajo rango. Pero los principados, hay principados, se les voy a decir, estos, pues yo creo que a lo mejor ya lo saben, pero hay principados sobre nuestras naciones, ¿sí?
y el príncipe de este mundo se llama Satanás, que a su vez tiene principados en diferentes naciones, sí, regiones del mundo, como es América Latina, como es África, sí, en todos tiene, en todos los continentes tiene, sí, en todos tiene un principado. Y luego dice, tiene gobernadores. Aquí en México está la base de un principado en nuestra nación, de un principado para América Latina. No lo podemos decir así explícitamente, pero creo que inteligentemente pueden comprender de qué se trata. Pues antes le llamaban Tonantzin. No tenemos que ir allí, pero tenemos que saber que existe ese principado, y que desgraciadamente ha cegado el entendimiento, porque eso es lo que dice 2 Corintios 4:4. Es que tenemos que estar bien ciertos de lo que está pasando. ¿Qué dice? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ok, hasta ahí. El Dios de este siglo, ¿quién es? Es Satanás. Aquí en la versión nueva dice más claro, dice Satanás, quien es el Dios de este mundo. Ajá. Ha cegado la mente de los que no creen. La mente, ha cegado la mente. Recuerden que hemos estado hablando tanto de la mente. Sí. Desgraciadamente la Biblia y sus escrita y traducida siempre puso corazón, ¿sí? El corazón del hombre, no, pues es la mente, son los pensamientos, el alma, lo que es uno, es exactamente es eso. Y ahora sí podemos entender. Sí, dice Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. O sea, no entienden. Ha cegado el entendimiento, ha cerrado la visión de la mente, y por tanto no hay fe, ¿sí? Entonces, yo quiero que usted esta mañana entienda que no tenemos lucha contra esa gente que anda ahí, no es nuestra lucha, ni siquiera contra el gobierno, ni siquiera contra nuestros líderes, sí, que la verdad están para llorar, pero no es para eso, no es por ellos, no, nuestra lucha va atrás de ellos, que los está moviendo y que se están dejando mover, sí. Sí. Hay un mover no del espíritu bueno, sino del espíritu malo, sí, de las tinieblas sobre esta nación y sobre toda América Latina, ¿sí? El Caribe. Entonces, ahora nosotros podemos ver eso, que se ha importado una parte de las tradiciones de la maldad de la raza sajona, o sea, de los gringos y de los ingleses y toda esa gente, que era lo que se considera que, o lo que hacen, ¿qué es lo que hacen ellos? El Halloween, todo lo que hacen en Halloween. Entonces, ¿y qué están haciendo ellos? ¿Qué están invocando ellos en este? A los demonios. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen los niños? ¿A qué los espíritus los ponen? A pedir dulces, a poner disfrazarlos de qué. ¿De qué los disfrazan? De demonios, de brujas, de hechiceros. Sí, o de muertos. Sí. De muertos, sí. Y entre más feo, mejor. De hecho, alguien me decía ayer que esto convocó a hacer estas disque fiestas, ¿sí? Nuestros gobernantes aquí. Yo no conocía esto y dicen que no es de ahora. Ya tienen 2-3 años, no sé. Sí, pero cada vez lo hacen más grande. Ah, no, ayer era tremendo lo que yo vi.
todas las todo el centro, para empezar todo el centro, y todas las avenidas principales. Sí. Sí, todas las avenidas principales. Pero en serio, y iban a ser las 11 de la noche. Y y andaban ahí, no. Uno dice, bueno, ¿y qué está pasando? Sí. Entonces, decía yo, sí hay, ¿cómo se llama? Un escalafón de demonios, ¿no? Y hay demonios grandes. Y este que está sobre América Latina, particularmente en la Ciudad de México, que es de donde se parte todo, ¿sí? Y es que es de verdad terrible. Entonces, pues algo está pasando. Y eso ha traído desgracias. Así es. Porque lo que se está viviendo en tanto en el gobierno como en la sociedad, donde hoy la impunidad está ya a la luz del día, sí. Se están creando cotos de impunidad en tanto en el gobierno como en la sociedad. Y si ponemos poquita atención, pastor, son muy muy estratégicas todas estas formas, tanto espirituales como del ser humano, pues digámoslo así, porque van permeando desde la infancia, desde los niños, y estos niños al momento de que crecen, pues vienen tatuados o vienen mezclados, vienen impregnados de todo eso, y las sociedades con el paso del tiempo pues se van corrompiendo cada día más. Sí, sí, las malas palabras corrompen las buenas costumbres. Corrompen las buenas costumbres. Regresamos allá entonces al primer libro de Samuel, allá donde Samuel les dice a los de Israel: si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. Eso es lo que dice. Y preparad vuestro corazón al Señor y solo a Él servid, y Él os va a librar de la mano de los filisteos. Los filisteos en este tiempo ya no son naciones. Son los problemas. Tiene razón, Amita. Son los grandes problemas. Y los grandes problemas son de salud. La salud física, mental. La salud física. Y espiritual y mental. Esos son uno de los filisteos más feos, digo. Más feos. Sí, pero viene no solamente de esa salud, viene otro problema. Las finanzas. Los problemas financieros. Los problemas en la familia. La educación. El diablo está tomando la educación de los niños, como decías tú, sí. O tú, para la siguiente generación, destruirla. Entonces no nos queda más que clamar a Dios y hacer lo que dijo Samuel. Sí. Samuel le habla al pueblo de Israel, y durante todo ese tiempo, después de ahí, ellos piden reyes, y Dios dice: ¿sabes qué? Me están desechando a mí, lo que ellos quieren es tener sus reyes, hacer su voluntad. Usted sabe que vinieron los tres reyes grandes, que fueron Saúl, David y Salomón. Y después se dividió el reino del norte contra el reino del sur, y el reino del sur. Y ahí vinieron más problemas. Ahí vinieron más problemas en Israel. Y sí, en cierta parte de la historia también se pusieron en contra uno con otro. Sí, sí, se pelearon, pero al final, fíjese, Dios siempre ha tenido misericordia de su pueblo, sí. Y eso a mí me da esperanza y me da fe que Dios tenga misericordia de México, porque siempre hubo un remanente que no se alejó de Dios. Cuando el profeta Elías fue y se peleó ahí con los profetas de Baal y de ¿cómo se llamaba la otra? De la reina Jezabel. No, sí, eran los dos de la reina Jezabel, pero eran Astarot, uh-huh. Sí, Astarot,
y Baal, los Baales y Astarot. Bueno, cuando se pelea y bueno, hacen esa lucha y vence el profeta Elías, ¿sí? Y dice que degolló a los 400 de Baal y a los 450 de Astarot. Y les dijo al pueblo, agárrenlos, no los dejen ir. Y dice que los degollaron a todos. O sea, se necesita ser radical. Se necesita ser radical. No vamos a andar degollando nosotros a nadie para que no me diga que yo lo dije. No, no. Pero tenemos que ser radical porque los filisteos que vienen contra nosotros, ¿sí? La enfermedad, el hambre, ¿sí? Los problemas familiares. Gigantes como ese filisteo Goliat que se enfrentó contra el rey David. Sí, gigantes. Sí, de verdad que son grandes, grandes problemas a los que se enfrenta nuestra nación. Y no nuestra nación, todo el mundo, ¿sí? Pero tenemos que ver la higuera. ¿Quién es la higuera? Israel. Israel. Donde las señales de los tiempos se están viendo, ¿sí? Y cómo Dios es fiel y cómo Dios ha dado victoria a Israel a pesar de todo lo que está viviendo y de todo lo que ha vivido en el pasado. De tantas adversidades y de tantos enemigos que se han levantado y se siguen levantando en contra de Israel. Y sin embargo, la victoria es del pueblo de Israel. Nosotros no somos israelitas, yo le he dicho, ni somos judíos, pero de una cosa sí estamos seguros, que tenemos al mismo Dios de los judíos. El mismo Dios poderoso. El mismo Dios poderoso que salvó a los judíos, sí. Y ahorita vamos a platicar de eso, pero sí quiero que quede bien claro que tenemos el mismo Dios y el Dios de misericordia de ellos es el Dios de misericordia de nosotros. Y seguramente también nos bendecirá. Déjenme ir una pequeña pausa. Esto es Tiempo de Despertar. Volvemos. En Stereo Life, la armonía se funde con la emoción, creando una experiencia auditiva única e inolvidable. Llena toda la vida. Despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios. Eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios. Tú eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Dios hará en este pueblo.
vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Es aquí y ahora. Es listo de despertar. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Buenos días. Felicidades a todos los que cumplen años hoy. Y felicidades a todos los que están contentos esta mañana, porque Dios es el Señor. Porque eso es lo que nos debe dar alegría, contentamiento en nuestros corazones. Si Dios con nosotros, entonces vámonos. La verdad es que tenemos que ser agradecidos con el favor de Dios, la gracia y la misericordia. Dijo San Pablo: no he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo, de Dios en mí. Sí, sí, Dios es el que hace en nosotros, el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Y toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Así es, donde no hay variación, ni sombra de variación. Ok, y pues gracias a Dios por sus vidas. Tenemos saludos para quién. Saludamos con mucho gusto a Martita López, a María Luisa Chávez, Margarita Flores, Juan Carlos González, Héctor Hernández, Rosalí Delgado, Shalom Yetabel Moya y Alan Gabriel, a José Francisco Méndez, Blanca Ayala, Berta Silva, Graciela Vera, César Contreras, Eli Ramos, María de Jesús Carrillo, a Pati Maldonado, Salina y a su familia, a Carlos Damián, a Tenía Aguirre y a Alfred, Carmelita Aguirre, Roberto Domínguez y a Soledad García. Bueno, ¿quién más tenemos? También saludamos con mucho gusto a Seferino Espinosa, Rosalba Garnica, Carmen Rodríguez, Anita Morales, que nos escucha en Florida, y a su hermana Rebeca y su hija Daniela, Mercedes Guape, a Mari Chávez, que nos escucha en California, a Sandra Zúñiga y Héctor Ibarra, a Carmelita López, a Patricia Bocanegra y a sus hijos Jorge y Marco, a Héctor Cruz, que nos escucha en Tijuana, también a Patti y Fernando Hernández, que nos escuchan en Indianápolis. ¿Quién más? Saludos y bendiciones para la familia Ortiz Urbina, que nos escuchan en Rosarito, Baja California, y también en Tecámac, Estado de México, a José Alberto Dionisio, Virginia Vázquez, Reina Jaimes, Ricardo Valencia, Lidia Maciel, Irma Sendejas, familia Reyes, también para Ana Tapia, Concepción Fuentes, para Marínez Villegas, para don Pedro García, que nos escucha en Ciudad Hidalgo, y para Joaquín Urrutia y familia. Conchita, dice Concepción Fuentes, ¿verdad? Sí. Conchita, ya la extrañamos, y a su santo esposo, el señor Bigotes. Sí, cosa seria. Saludos, de verdad los estimamos mucho, los queremos mucho y esperamos que pronto estén de regreso ya en Fuente de Vida. Por cierto, tenemos reunión el domingo. Tenemos reunión el domingo a las 10 de la mañana, enseñanza bíblica a las 12 del día en nuestra reunión general Fuente de Vida Morelia. Los esperamos en Calzada La Huerta, 2273, fraccionamiento Los Pinos. ¿Y el congreso? El congreso 29 y 30 de noviembre. Fuego en mi ciudad. Fuego en mi ciudad. El fuego del Espíritu Santo, ahora sí que es necesario en esta ciudad. Sí.
en esta ciudad es necesario el fuego del Espíritu Santo. Les voy a contar una anécdota, bueno, es histórico y no de hace mucho tiempo. En 2008, ustedes todavía no nacían, pero tiraron en el 15 de septiembre, sí, tiraron unas granadas y explotaron en medio de la gente y murieron varias personas y otros quedaron heridos. Mutilados. Sí, no supe tanto de eso, pero usted que sí estaba allí, pensé que le gusta siempre andar en eso. Ya estamos en el hospital. Y yo estaba en el hospital. ¿Tú estabas en el hospital? Pues sí, dando a luz a Sofía. Ese día. Santo Dios, te pusieron ahí en los... Bueno, no, ese día es 17, pero estaban todos los heridos y todo el caos. Wow, sí, ese. Bueno, pues su servidor y otra persona que yo no puedo mencionar su nombre porque, pues no, ellos son están en la iglesia tradicional, pero no sé por qué me lo descalificaron. Pero él y su servidor nos pusimos de acuerdo para orar por la ciudad y le pusimos: oremos por Morelia. A este evento, y lo planeamos como dije, definitivamente no lo dejaron seguir participando con nosotros, y a nosotros nos tacharon de ecuménicos y bueno, y nos dijeron hasta lo que, pero finalmente las iglesias de esta ciudad, iglesias cristianas, se juntaron o nos juntamos para orar por la ciudad. ¿Qué día creen que elegimos? El 31 de octubre. ¿Por qué? Por lo que ya sabemos, ¿sí? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y entonces estamos en eso, y después hicimos otro congreso el 31 de octubre. Siempre hemos estado celebrando el 31 de octubre nosotros para Cristo. Porque el 31 de octubre también sucedió algo tremendo. Trascendental. Que fue el inicio de la reforma cristiana, ¿verdad? Donde nos empezaron a llamar protestantes, a los que tenían la revelación. Básicamente ese es el punto central, ¿sí? Y que aquel hombre llamado Martín Lutero, en el año de 1517, o sea, hace 507 años, él fue y se levantó para poner sus tesis sobre la catedral de Wittenberg, sí, las noventa y tantas, 95 tesis, y él haciendo énfasis en las cinco solas, ¿sí? de Martín Lutero. ¿Se acuerdan de las cinco solas? ¿Sí o no? Sí. A ver, ¿cuáles son? Solo Dios. Solo Dios. Solo la gracia, solo por fe. A ver, ahora sí. Búscamelas ahí, pues, las cinco solas de Martín Lutero. Sí, solo la misericordia, sí, solo la gracia. Bueno, el caso es que esas tesis fueron puestas allí y cambiaron al mundo. ¿Por qué? Porque abrieron las ventanas de los cielos. Cuando el Espíritu Santo se le volvió a dar lugar en el mundo, se derramó el poder de Dios. Lo mismo que había hecho Jesús allá en Pentecostés, les dijo en Hechos 1:4, les dijo: no se vayan de Jerusalén. Sí, por ahí está. Y les dice: ¿por qué? ¿Por qué no se vayan de Jerusalén? Porque esperen la promesa del Padre, la cual escucharon de mí. Sí, yo les hablé de la promesa del Padre. ¿Quién era? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y para qué era ese poder? Para ser testigo. Para dar testimonio de que Cristo era el Hijo de Dios. Y es el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Sí. Lo había dicho Pedro, sí, cuando Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Sí, Natanael también lo había dicho, también lo habían dicho
el primer mártir, ¿cómo se llama? Esteban. Esteban. Sí, todos ellos dijeron, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué les dijo Jesús? O sea, todos, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está. Es una revelación, esto es una revelación del Altísimo, de nuestro Padre Celestial. Entonces, ese poder con el que ellos empezaron la iglesia, porque allí empieza la iglesia en Pentecostés, sí. Ese poder y esa unción, diría yo, que es poder, poder y autoridad. Con esa autoridad espiritual y ese poder espiritual, predicaron la palabra por todo el mundo conocido de su tiempo, y se convirtió todo el imperio romano, sí. De eso vamos a hablar un poquito después, pero cuando el imperio romano se da cuenta y ve el poder político que los cristianos le convienen, ¿por qué? Porque van a votar por ellos, ¿no? O sea, le van a apoyar. Lo usan para su beneficio. Lo usan para su beneficio. Igual que aquí, igual que en Estados Unidos, igual vienen tiempos de elecciones, sí, y ahí va. Muchos se dicen cristianos. Sí, y los políticos van a los cristianos, sí. ¿Sí? Y obviamente, pues ya saben por qué. Entonces, eso que sucedió en Roma se sigue repitiendo hoy, ¿sí? Lo mismito. Cuando hay elecciones, ahí van. Pero siento decirles que ya no va a haber elecciones en México, así que no sé cuántos años, pero la dictadura que se viene es tremenda. Y solo el poder de Dios, solo Dios puede salvarnos. Nos puede librar. Solo Dios nos puede librar de estos insensatos. Si nos volvemos Filisteos. A Dios. Si nos volvemos a Dios. Sí. Como dijo Samuel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quiten los dioses. Quiten esos dioses. Pero tenemos que hacerlo nosotros. Sí. Sí. No vamos a quitar políticos, no. Vamos a quitar dioses ajenos. Lo que se está haciendo es culto a dioses. Porque si no lo sabían, y muchos por ignorancia, porque piensan que no pasa nada, ¿sí? Se someten al mandato de la autoridad o al gusto, a las pasiones. Por seguir lo que hace toda la gente, modismos. Sí. Al final de cuentas es idolatría. Al final de cuentas es idolatría. Y tenemos que quitar, volvernos. Por eso Lutero, en el año 1517, decreta esto porque estaba en la Biblia, porque lo encontró en la Biblia. Ahora, la Biblia sí existía antes de Lutero, no es que Juan Gutenberg se inventó la Biblia, no, la Biblia siempre ha existido, pero la Biblia no estaba escrita como un libro, sino eran ¿qué? Pergaminos. Rollos y manuscritos, no necesariamente pergaminos. Usted se me está yendo hasta los egipcios, el rollo de la ley, sí, está bien. No, ya había Los escritos, sí. ¿Y quién hacía esos libros? Los escribanos, sí. Acuérdese que Jesús se encontraba con los fariseos y los escribas. Y los escribas, ¿quiénes eran los escribas? Los que escribían la ley, o sea, la Biblia. Todo el tiempo hubo escritores de la palabra que transcribían. Así que, bueno, pues los monjes eso hacían, ¿sí? Como se dedicaban a la contemplación de Dios y a la adoración y a transcribir la Biblia. Entonces sí había Biblias. No, es que de pronto que ahí por ahí se apareció el Nuevo Testamento. No era Nuevo Testamento, eran Biblias completas. Y sí había permiso de leerlas, se les prohibía a la gente, pero los sacerdotes las leían. Sí. Por eso Martín Lutero sí tenía su Biblia.
¿Sí? No es que se la halló por ahí. No, no, no. Él tenía su Biblia, pero él estudiando la Biblia, leyendo la palabra de Dios, llegó a ese versículo de Mateo 16, 16. ¿Sí? Y por eso él tuvo esta gran revelación, ¿sí? De que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que la salvación es por fe. Por fe. Y no por obras. Y eso, vamos a decirlo así en palabras, terminó, o como dicen allá en el pueblo, le partió el queso a toda la idiosincrasia, a todo el pensamiento que había de que la salvación era por obras, de que había que hacer cosas para merecer, había que pagar todavía. Sí, y era una doctrina que se había tergiversado ya. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y eso lo habían dicho los apóstoles. Entonces, ¿por qué la iglesia tradicional empezó a llevar allá? Es que habían pasado del año 300 al año de 1500, pasaron 1200 años de oscurantismo, la época de la Edad Media. Fue todo eso lo que pasó. Pero ahora viene un renacimiento, ¿sí? Así se le llama a esa época también, el renacimiento del arte, el renacimiento de la ciencia, el renacimiento de la palabra de Dios. Y por eso Martín Lutero dice sus tesis y habla de las cinco bases de que son, ¿ya lo tienes ahí? Uh-huh. ¿Cuáles son? Solo por medio de la escritura. Solo la escritura. Solo la palabra de Dios. Solo por fe. Solo por la fe. Solo por la gracia. Solo por la gracia. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y solo a Dios la gloria. Y solo a Dios la gloria. Exactamente. Y esos cinco puntos fueron fundamentales, básicos, para levantar la fe de los cristianos, ¿sí? Que hoy ya se lo estamos olvidando también, ¿sí? Pero solo a Dios la gloria. La gloria sea para Dios, porque Dios no comparte su gloria. Entonces, ese es el problema. Hoy queremos que darle gloria a todo. Por eso dice, no se rebelen, vuélvanse al Señor. Por ignorancia. ¿Sí? ¿Y qué dice Hechos 17:30? Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia. De esta ignorancia, sí. Manda a todos los hombres en todo lugar. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda arrepentimiento, sí. Sí, Dios está demandando arrepentimiento. Por eso en el libro de los Hechos, el capítulo 3, versículo, creo que es el 19, si mal no recuerdo, o el 18, creo que es el 19. Dice, así que arrepentidos y convertidos. Ahí está. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos, queridos amigos que nos están viendo. No se trata de ir a pelear contra los zombies, esos que andan ahí, esos ya están muertos, ¿no? No, o como hicieron los cruzados que fueron a conquistar Jerusalén y a pelear contra los musulmanes, ¿no? Los árabes. No se trata de esas peleas. Se trata de volvernos a Dios. Al Dios único y verdadero. Dice otra vez. Así que arrepentidos y convertidos. Para que sean borrados convertidos. Dice. Sí. Para que sean borrados vuestros pecados. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Conviértanse, dice. Ese es el mensaje del libro de los Hechos. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? El apóstol San Lucas. Ándame a dormir, pues sí. San Lucas escribe, entonces él está diciendo eso. Él lo dice con un trasfondo cultural, porque él era griego.
Él era de Grecia, él no era judío israelita, tenía la nacionalidad israelita por parte de su papá, creo era su papá, pero por parte de su mamá era más griego que nada. Entonces, y además tenían por parte de a quien servían, porque ellos eran servidores en la casa del cónsul de Roma, de un patricio romano. Entonces, ellos tenían nacionalidad romana, tenían nacionalidad griega, tenían nacionalidad judía, israelita. Sí. Por eso, pero un trasfondo cultural muy grande. Lucas era médico. Médico de profesión. Era médico de profesión, había estudiado en Alejandría. Alejandría, la Universidad de Alejandría, la más grande, la cultura más grande, donde estaba, como Harvard, así ahora, la más prestigiosa, la más prestigiada de aquel tiempo, sí. Entonces él estudia allá, se prepara para servir, ¿saben para qué? Lo prepararon, para que fuera médico de los romanos, de los de más alta alcurnia, al alto rango, sí, porque el que lo manda es un hombre, muy buena gente, pero muy rico y muy importante en Roma. Y entonces él escribe con esa claridad este versículo que estoy leyendo. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Dice, conviértanse, arrepentidos y convertidos es del español de la Reina Valera del siglo XVII, ¿sí? Al siglo XVI, es el español de oro, ¿sí? Pero quítenle eso y la orden es, arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntete y conviértete al Señor. Conversión es volver hacia el camino derecho, es decir, una conversión a la derecha, conversión a la izquierda, ¿se acuerdan de eso? Uh-huh. Bueno, esa es conversión, ¿sí? De esa conversión está hablando, de conviértete hacia Cristo, no te vayas por allá, convirtámonos al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados. Primero, para que tengamos salvación. Segundo, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Tengas descanso en tu vida, en tu alma. Sí, haya paz en tu corazón. O sea, eso es lo que está diciendo. Por eso, es tan fundamental lo que sucedió hace 507 años. Tan importante que ha partido el pensamiento cristiano y que lo ha levantado, ¿sí? Y que ya no se ha disgregado como se disgregó. Y fíjense, ahora vuelvo a Israel, a los judíos, llamados así judíos porque no todos son judíos. ¿Están de acuerdo? Sí. Son de diferentes tribus. Entonces serían y los israelitas o israelíes, como le dicen ahora. Sí, y los que están ahora en lucha contra Hamás, que son los filisteos, contra Hezbollah, que son los otros sarracenos, contra Irán, contra Siria y contra Yemen. Por ahí salió, estos salieron gratis, enemigos gratis. Y también, pues por andar saliendo, dice, nunca habían salido a la guerra y el día que salieron le pasó lo que al perro de Tiacleta. Sí, nunca habían salido a la guerra los yemenitas, tenían pleitos entre ellos, sí, pero el día que salieron a la guerra, vamos a lanzarles también misiles desde aquí, ¡pam! Ahí van los misiles. Y, con que ustedes también, pues toma chango tu banana. Sí, entonces, le pasó lo que al perro de Tiacleta. Y les destruyeron casi todo su armamento defensivo, su arsenal. ¿Sí? Tocó ver la precisión con la que lo hicieron. ¿Sí? Y ahora Israel se está
levantando una vez más de las cenizas, ¿sí? Ahora, inclusive contra las recomendaciones que les decían, no ataquen el Líbano, no destruyan, porque viene, es que esto es una masacre lo que están haciendo contra la franja de Gaza, contra los filisteos. No es cierto, no es cierto, es una guerra, y en las guerras no hay masacres. Las masacres son cuando alguien no se puede defender. Sí, pero si los dos están luchando. Y además aquellos atacaron primero. Esa sí fue masacre. Sí. Porque aquellos, los ancianos, los niños y las señoras. Indefensos. Ni siquiera eran personas armadas, eran civiles. 1400 dicen que murieron 1400 y 200 y fracción de secuestrados, que hoy quedan 100. Unos han regresado, o la mayoría liberado, pero la mayoría fueron muertos, como los últimos 6 que murieron en un túnel que los mató el líder, se me va el nombre, pero este cuate al que mataron también los israelitas. Entonces Israel se está levantando, y yo creo sinceramente que Israel está en la brecha por el occidente del mundo, por las naciones occidentales, porque si cae Israel, ¿sí?, los musulmanes, ¿sí?, que son los que quieren que todos creamos que estamos, los musulmanes tienen una guerra, ellos no luchan porque se conviertan así al Señor, no, ellos luchan por tener esclavos a toda la humanidad, esclavizar a toda la humanidad. Esa es su religión, ese es su fundamento de su religión, esclavizar a los que no creen en su religión. Y de esa manera, matando o esclavizando. ¿Y qué creen? Que llevan ganado mucha ventaja. Yo estaba platicando ayer con una persona que estuvo en Chiapas y dice, hay muchos musulmanes en Chiapas. Y muchos musulmanes en la Ciudad de México. Que están quitando todas las libertades y quieren esclavizarnos, igual que sucedió hace tantos años. Tiene que levantarse un libertador. Tenemos que orar para que Dios sea el que nos dirija y que nos dé dirección para levantarnos. No vamos a tomar las armas, pero vamos a luchar con las ideas y con la oración. Sí. Y yo creo que esta guerra sí se va a ganar. Por eso este congreso de que le llamamos Fuego en mi ciudad, ¿qué día va a ser? El 29 y 30 de noviembre. ¿Qué? De noviembre, este mes, o sea, ya estamos. Está la puerta. Va a ser un parteaguas también en nuestra iglesia, en la iglesia cristiana de esta parte de la República Mexicana. Porque van a estar muchas personas que vienen de otras ciudades cercanas a nuestra ciudad de Morelia, tanto del estado de Michoacán como del estado de Guanajuato, y el oriente michoacano también, sí, vamos a por Zitácuaro, viene y algo grande va a pasar, ¿sí? Como decía ese canto, grandes cosas hará el Señor. Sí. En Michoacán se levantó, empezó la conspiración de independencia. La independencia, las ideas de independencia en una ciudad como la nuestra. ¿Y quién dice que no? También hoy la independencia espiritual tiene que empezar en esta ciudad, o va a empezar en esta ciudad. Si empieza en otra, no tengo ningún problema. Aquí la idea es que nos unamos para levantar el nombre de Cristo en esta ciudad, ¿sí? Hace años, cuando fue la cristiada, y de eso vamos a hablar más tarde, el grito era, ¡Viva Cristo Rey! Y los fusilaban, y ¿sabe qué decían? ¡Viva
Cristo Rey, Porfirio Díaz dijo una frase célebre: ay, pobre de México, tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. ¿Qué quería decir eso? Estados Unidos siempre ha querido dominar este país y de una u otra manera lo ha logrado. Nos quitó más de la mitad de nuestro territorio nacional, ¿sí? Y tan lejos de Dios. O sea, nosotros no volvemos nuestros ojos a Dios. Por eso hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Queridos amigos, hemos terminado el programa y solamente nos resta decirles que oremos. Es tiempo de clamar. Ya no basta solamente con lamentarnos y con decir, ay, pues qué triste lo que está pasando. No, tenemos que tomar acciones. Hay que accionar, hay que ponernos a la brecha por nuestras familias, por esta ciudad, por esta nación. Clamar a Dios y nosotros personalmente volvernos a Dios, no ser partícipes de estas cosas. Al contrario, luchar espiritualmente con las armas poderosas que nos ha dado el Señor, como es la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Hay que orar por esta nación. La palabra de Dios es el arma más importante. La palabra de Dios, leída, memorizada, meditada, es lo que va a cambiar esto. Porque es lo que nos va a dar revelación. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer en este tiempo es la palabra de Dios. El arrepentimiento, el punto número 2. Y 3, el compromiso que necesitamos tener con Dios. Y finalmente esto se va a reflejar en lo personal. Se tiene que reflejar. Debe haber frutos de este nuevo amanecer. Sí. Necesitamos, queridos amigos, un despertar espiritual en esta nación. Por eso este programa se llama Tiempo de Despertar. Por eso nació. Porque necesitamos un despertar espiritual. Y que se refleje, ¿no? Que no solamente sea nada más, ¿no? Que se refleje en lo personal, en lo familiar y en lo social. Es decir, en nuestra vida, en la vida personal, en la vida de nuestra familia y en la ciudad o en el pueblo donde vives. Pues no nos resta más que decirle, ore por nosotros, que nosotros oramos por usted. Y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyar este ministerio, hágalo. Necesitamos su apoyo. Hoy es quincena. Sí, es día de ser paganos. Sí, nos toca ser paganos. Los costos no son baratos, pero vamos a seguir adelante. Lo hemos dicho aquí, confiando en Dios y en que Dios moverá su corazón. Mientras tanto, háganos un favor, sonría, porque la vida es bella. Pero en Cristo Jesús. Hasta pronto. Dios les bendiga. Hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.